Las protecciones de seguridad que apliquen tanto el gobierno federal como el estatal para las familias que integran un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, incluso de manera individual, deberán de ser de acuerdo a sus necesidades. Esto debido a que el protocolo mecanismo que ofrece el gobierno federal requiere que se solicite la protección con al menos 5 días de anticipación, ya que no se puede facilitar el acompañamiento sin anticipación. Lo anterior lo comentó Paula Rojas, integrante y fundadora del colectivo Buscando con el Corazón. Destacó que una de las principales peticiones a mejorar por parte del protocolo de protección es la seguridad, es que no se limite únicamente a las búsquedas de campo, sino también sea al acompañamiento y a los traslados en diferentes puntos y se ajuste a la realidad de una buscadora. Además destacó que lejos de ser solo madres, hijas o esposas que buscan a un familiar, realizan labores que corresponden a una autoridad.